Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti y ahora vamos a preparar una rápida, picosa y rica salsa de chile habanero. Tengo cuatro chiles habaneros, un limón, una naranja y la vamos a hacer con sabor a tamarindo. Yo aquí previamente los cocí, son vainitas, son como seis vainas y las cocí, ya tengo aquí las vainas cocidas. Entonces vamos a darle por 3 minutos una cocida a los cuatro habaneros. Empezamos. Bueno, aquí están ya nuestros cuatro chilitos, bien poquita agua, con vapor y nada más por 3 minutos los vamos a hacer que se ablanden un poquito. Bueno, aquí vamos a estarle quitando a los tamarindos unas pepitas que tienen, es como la semilla, que todos conocemos este dulce, ¿verdad? Que están ricos. Entonces hay que quitarle las semillas porque los vamos a echar en la licuadora. La pulpita del tamarindo, el chile que estamos cociendo habanero ahorita, le vamos a echar jugo de limón, el jugo de una naranja, lo vamos a sazonar con la sal que a nuestro criterio, pero no tanta, no tanta. Es una salsita como para comida china, como para estar relax, como para estar con tostaditas, chicharrones, algo así. En las alitas, también en el pollo está rica esta salsa. Bueno, solamente 3 minutos los pusimos y vamos a echarlos aquí en el tamarindo que ya le quitamos las semillas. Apagamos la lumbre. Bueno, después de haber retirado toda la semilla, quedó limpio, espero. Espero que no me haya quedado ni una. Porque eran nomás como seis vainas y le salió toda esta semilla. Hay que procurar porque en la licuadora pues ya quedarán. Y aquí teniendo el tamarindo cocido y sin semilla, los cuatro habaneros vamos a pasar a licuar. Vamos a exprimirle el jugo de una naranja y el jugo de un limón. Le ponemos su sal y esto ya. Esto también está bueno para unos. Está sabrosa esta, como para unos bonle. Esos de pollo. También con eso, o una pechuga también. Y pues donde lo quieran ustedes acomodar, la salsa está muy rica. El habanero es como picoso, pero tiene como, a mí, cuando como habanero siento que como que tiene un poco de dulce. Vamos a un chorro de limón. Y yo le saqué algo de semillas. A lo mejor no se las saqué todas porque estoy viendo dos. Pero hay que procurar porque nos amarga la salsa. La semilla siempre es amarga. Y ya sería un poquito de sal. Bueno, a mi criterio yo voy a poner. Ustedes también van a usar su criterio para la sal. Vamos a licuar y esta ya sería nuestra salsa. Bueno, aquí está nuestra salsa de habanero picosísima para los bowls, para las pechugas, para botanear y para lo que ustedes se les antoje o estén de entre dulce y picosísima. Tamarindo con chile de árbol. Chile habanero, perdón. Chile habanero, tamarindo, jugo de naranja y jugo de limón. Esto sería como para las pechugas o botanear. Está picosísimo. A algunas personas les gustan las salsas muy picosas. Aquí está una. Habanero con tamarindo. Muchas gracias. Bueno, aquí está nuestra salsa de
tamarindo con chile habanero, naranja y limón. Picosísima. Y muchas gracias. Los espero en el siguiente video y ayúdenos a compartir. Yo voy a seguir haciendo salsas y tostadas y todo lo que sepamos. Chile habanero. Mira.